las 7 de la mañana, no estamos acabando una noche de juerga, sino que estamos empezando un día de fiesta. 400 aficionados y casi una decena de autobuses parten desde el Nuevo Los Cármenes hasta Pucela, donde van a vivir la fiesta de la permanencia. Al Granada Club de Fútbol le vale ganar y en muchos casos empatar. Jugará ante un Valladolid también muy necesitado, al que ni siquiera depende de sí mismo, para intentar estar un año más en Primera División. Nosotros vamos a contar el viaje de la afición. We'll see the stars that shine so bright, a stars made for us tonight. Oh, the passenger, how he rides. Oh, the passenger, through his window, what does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs. Take a ride and see what's mine. I sing la 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 la. Bueno, pues son las 10 de la mañana, hacemos la primera parada en el camino en Armuradier, como siempre, y vamos a hablar con Ramón, un aficionado del Granada que se ha montado en el autobús y todavía no tiene entrada, ¿no, Ramón? Tengo entrada y mira dónde tengo entre uno y otro, a ver lo que hacéis, todo esto luego lo veo yo también, ¿sabes? Vamos a ganar en primera y vamos a meter un repaso al Valladolid. ¿Cómo estáis dando el viaje? Bien, un poquillo cansado. Vamos a ganar 0-1. Mucha confianza por aquí en resultado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer después? Yo creo que vamos a ganar. Yo creo que sí. Nos quedamos en primera. Y aquí tenemos a Marcos, que es el capitán de este autobús. Marcos, ¿qué va a pasar hoy? Hoy va a pasar, que vamos a ganar, eso seguro que vamos a ganar, eso es seguro. Él viene, se ha montado en el autobús y uno más, ya hablaremos con el que tengamos que hablar, ya veremos. Pues continuamos con el viaje. Esto es una G. Esto es una R. La R, papi, la R. La R. La N.
Bueno, a lo mejor. ¿Estás seguro? No, eso se dice así. ¡Eso es seguro! Bueno, pues cuando son las 4 de la tarde, ya hemos llegado a Valladolid, estamos a las puertas del José Zorrilla y toda la afición, los 400 aficionados que hoy se han desplazado hasta la capital castellana, ya están aquí animando al equipo. Sinceramente, me sorprende mucho la gran confianza que tiene toda la afición en la victoria del Granada. Vamos a escucharlos porque ya vienen por ahí. Yo nunca he fallado. Con Salín, que es el mejor amigo de Josef El Arabi, que ha venido a Valladolid a apoyar a tu amigo y al equipo, ¿no? Sí, hemos venido aquí a Valladolid a ver si ganamos hoy. Estamos deseando ganar y quedamos en primera, porque Granada merece quedarse en primera. Os conocéis desde pequeños, ¿te imaginas que marca el gol decisivo que deja el equipo en primera? Pues pedimos a Dios que lo marca hoy y él está motivado y tiene ganas y a ver si sale todo bien. Resultado 0-1 y gol de El Arabi, ¿no? 2-0. Vale, bien. Y gol de Arabi. Give up your vows. Save our city. Save our city. Bueno, pues ya estamos dentro. Ya está toda la afición del Granada. Los 400 están dentro del José Zorrilla. Quedan aproximadamente 10 minutitos para que comience el partido y nos vamos con ellos a vivir el encuentro.
es de primera división. Comenzaba a las 7 de la mañana un viaje. Dijimos que iba a ser una fiesta. 90 minutos agónicos de partido, más del parón que ha habido. Al final se ha dado el resultado. El Granada Club de Fútbol ha conseguido la victoria y matemáticamente, por cuarto año consecutivo, es equipo de primera división. A disfrutar la afición. Objetivo conseguido, las 10 de la noche, el autobús que ya va camino a Granada y todos muy contentos porque Granada es... ¡Es de primera! ¡Granada es de primera! 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 Pues estamos con la madre de Brian Angulo y con el hermano de Brian Angulo. ¿Cómo habéis vivido el partido? Imagino que muchísimos nervios, ¿no? Sí, bastante y muy contentos por este triunfo. La permanencia, que era lo que esperábamos conseguir, ¿no? Y bueno, gracias a Dios se logró y todo muy bien. Todo el viaje con la afición y luego animando a tu hermano, ¿no? Sí, claro, como tiene que ser. Bueno, ¿y qué os ha dicho cuando acaba el partido? ¿Estaría contentísimo? Sí, estaba muy contento, feliz y nada, que celebrar con los muchachos, con todo el grupo y a pasarla súper, a gozarse en este momento que el que gana es el que goza, ¿no? Bueno, las 12, casi las 12 de la noche y nosotros seguimos de viaje. Cinco y media de la mañana, 23 horas después, la hinchada rojiblanca ha llegado desde Valladolid hasta Granada y lo ha hecho con caras de cansancio, con mucho sueño, pero con la satisfacción de haber conseguido el objetivo un año más. Y es que es una afición de primera, de un equipo de primera.